Hoy vamos a ver una avería referente al sistema de anticontaminación, al sistema SCR o lo que es lo mismo al sistema de AdBlue. Como veis, este es el módulo. Viene indicado todas las partes neumáticas que sirven para limpiar el inyector en rojo y todas las partes que son de AdBlue, de líquido, en azul. Esta válvula dosificadora que hay en la imagen es esta que tengo yo en la mano. Por la parte superior, como veis, entra directamente AdBlue presurizado de la bomba y por el lateral entra el aire que viene del módulo. Una vez que inyecta, siempre y antes de inyectar por aquí, la controladora envía una cantidad de aire en impulsos para limpiar el inyector, que es esta pieza que tenemos aquí, porque la válvula dosificadora lo único que hace es generar una presión tanto neumática como hidráulica. Y el inyector, que es lo cual hemos sustituido hoy, es el encargado de nebulizar en nuestro sistema anticontaminación. ¿Por qué? Porque este, en concreto el viejo, lo que hacía era chorrear. Entonces, si no abre el abanico nebulizante, no es capaz de limpiar el sistema de escape. Así que ya sabéis, así es como lo vemos los mecánicos y seguimos hablando.